Buenos días. Bueno, pues ayer Alex tuvo la revisión con el otorrino y la evolución de esa lesión en la tráquea es buena. Va por el buen camino, lo va a permitir hacer algún tipo de actividad hoy con el equipo. No está recuperado al 100%, pero bueno, va todo francamente bien. Y después de este parón, bueno, pues hoy va a ser el primer día que pueda hacer algo de actividad, y entonces vamos a ver cómo evoluciona y si puede estar mañana con nosotros. Sí, el resto bien. A nivel de confianza, como viste en el último partido, por ejemplo, a Maes, ¿no? Que tiene que estar parado un tiempo. ¿Le ves como que le falta ritmo de competición? ¿Lo ves ya más cerca de poder dar el nivel que todos que conocemos? Sí, es obvio, ¿no? Que le falta. Le falta porque realmente encadenó dos parones largos consecutivos, ¿no? Fueron muchas semanas fuera del equipo, había venido en un estado de forma fantástico en el inicio del verano, en la pretemporada, y por desgracia estas dos lesiones consecutivas le han bajado, ¿no? Pero bueno, él está trabajando para volver a ser el que era, pero como siempre os digo, el tiempo no es una pastilla que se toma y ya está. Hace falta el tiempo, hace falta entrenar y bueno, está poniendo todos los medios para eso, y seguro que su actuación irá más conforme avancen los días y las semanas. Todo lo que se estudia, analiza, controla, estadísticas avanzadas, esto y lo otro, Moncho, ¿hay alguna explicación para que hayan dejado de entrar tiros muchas veces liberados, de tres, tiros libres? ¿Está bien un poco la situación de las derrotas? ¿Eso pesa? No sé qué explicación puede haber para que tantos tiros francos pues hagan la corbata, como el otro día muchas veces, ¿no? Por ejemplo, los tiros de tres y demás que antes entraban. Bueno, por eso pesa todo el análisis, estadísticas y demás. Esto es un juego, ¿no? Porque si no, ya estaría todo decidido antes de disputarse. Pues es complicado a veces de buscar una respuesta porque no existe, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer, o lo que siempre os digo que creo que tenemos que hacer, es focalizar nuestra atención en aquello que depende de nosotros, y en este caso es generar las acciones de ventaja. Si haces una buena lectura y tiras solo y no la metes, pues bueno, pues seguir trabajando, porque al final siempre, como dicen las estadísticas, siempre acabas metiendo tus porcentajes, ¿no? Lógicamente, cuando se dan varias encadenadas en un partido, pues te frustra, porque la Liga Endesa, ganar y perder normalmente suele estar en eso, en cuatro o cinco acciones en las que tengas mayor o menor fortuna, ¿no? Pues el otro día los tiros libres o algún triple de estos que hablabas. Pero bueno, poco más puedes hacer que seguir trabajando para que se generen esas situaciones. De todas maneras, supongo que el equipo, que sea el sinsabor que te deja la derrota, porque al final es lo que te queda, porque claro, ¿no? Siempre te queda el marcador, favorable o en contra. Las sensaciones fueron muy distintas. Se pudo competir contra un equipo Sí, sin duda. Yo creo que competimos y tuvimos opciones de victoria. Si hubiéramos metido alguna de esas canastas de las que tú hablabas, pues a lo mejor hablaríamos de otro resultado. Estamos satisfechos por eso, pero bueno, nada más, porque al final hemos competido muy bien con Madrid, con Valencia, con el Barça, con Málaga o con Baskonia, pero no hemos sido capaces de ganar, que al final es lo que cuenta. Sí, la Peña hace mucho tiempo, ¿no? Pero ha dejado de ser un equipo que transcurría por la parte media baja de la tabla, para ser un equipo que transcurre por la parte alta, fundamentalmente por su capacidad económica, ¿no? Un equipo que es capaz de fichar a Tomic y a Rivas, o pagar dos traspasos por Brochanski, por Basas, por ejemplo, ¿no? Son cuatro refuerzos de lujo. Bueno, pues indica qué equipo es. Eso en lo que se refiere a la sociedad y lo que se refiere al juego. Pese a todo, hay que jugar bien, ellos están jugando muy bien, porque ofensivamente es uno de los mejores equipos de la liga, detrás del Tenerife. Es un equipo con potencial anotador enorme, no solo en acciones
de contraataque, transición, sino poste bajo, pick and roll, sellas bloqueadas, tiro de tres, tienen gente muy buena, muy polivalente. Bueno, pues un gran equipo, por eso están haciendo lo que están haciendo en la competición europea y en la liga local. Si no juego Dawson, por ejemplo, que es otro jugador importante, bueno, sí, es una plantilla larga con muchos canteranos también de calidad, a los que le va dando salida a Carlas, o sea que sí, un gran equipo. ¿Y qué parece que definitivamente lo que ya apuntaba, ¿no? ¿Qué les puede decir a los que no haya seguido mucho a este jugador de sus condiciones para que ya empiece a mostrar el jugador que es y que puede incluso llegar a hacer, si sigue así, su progresión? Es otro de los grandes jugadores que tiene el Juventud. Pues un jugador que tiene un lanzamiento de tres excepcional y luego es un jugador que tiene una habilidad enorme para sacar faltas en cada contacto. Prácticamente cada contacto de Xavi López es falta. Ayer hace 11 tiros libres, ¿no? Y penetraciones, bloqueos. En general son un equipo que tiene mucha habilidad para sacar faltas. Tenemos que ser agresivos, tenemos que defender duro, pero tenemos que ser conscientes que prácticamente cada contacto puede implicar que el equipo contrario vaya al tiro libre, porque ocurre muchas veces. Sí, últimamente nos viene ocurriendo muchas veces. Te iba a preguntar justamente por ahí. ¿Es una cuestión de arbitrajes? ¿Es una cuestión de ser un poco más pillo? ¿Ser un poco más pillo? Pues... Hombre, no sé, yo creo que si ves las faltas que le pitan a Virutis el otro día, no tiene nada que ver con ser listo o pillo, ¿no? El otro día, que claro, lo de Tenerife lo presiona, bueno, lo tapa casi todo, 45, el partido horroroso, sí. Pero tiene que dejar Filipe, creo que con razón, después del partido. Qué suerte con el arbitraje, a pesar del horroroso partido del equipo, tampoco hubo con el arbitraje, ¿no? Como dices tú, Virutis ahora parece que tiene que ir de puntillas. Sí, bueno, la verdad que no está teniendo mucha suerte. No está teniendo mucha suerte en ese aspecto. En general no estamos teniendo mucha suerte en ese aspecto. Antes de la previa, en la previa del Barça hablabas del aspecto mental, ¿no? Que querías que tus jugadores recuperasen esa confianza. ¿Sirvió de algo el partido del Barça? Pues espero que sí, porque tuvimos un examen muy duro en el tercer cuarto, cuando nos fuimos 10 abajo, no éramos capaces de meter. Y bueno, pues a ver, estuvimos en un momento donde dos o tres canastas del Barça hubieran implicado irte 15-16 abajo, a lo mejor, y que el partido casi se rompiera. Y sin embargo, fuimos capaces de, desde el punto de vista defensivo, porque fue a través del trabajo defensivo, volver al partido y volver a meternos e incluso ponernos por delante. Entonces, en ese aspecto sí estoy contento por el partido del otro día, porque una situación muy compleja contra un super equipo como es el Barça. Pues fuimos capaces de resolverla desde el no venirnos abajo, el seguir creyendo, confiando y en ese aspecto espero que nos sirva para el futuro.